Laura Escanes y Risto Mejide, en su podcast Cariño, pero ¿qué dices?, cada semana tratan todo tipo de temas relacionados con el mundo de la pareja, entre otros. La pareja mediática y criticada por los 20 años de edad que los separa ha tenido alguna que otra polémica por lo que han llegado a decir. El podcast que más ha impresionado a muchos es el último, la frialdad con la que Risto habla de que todo tiene un fin, incluida su relación con la madre de su segundo hijo. No, pero es que, ¿por qué estás dando por hecho que nos vayamos a separar? No lo entiendo, ¿sabes? Porque todo lo que empieza tiene que acabar. ¿Tú crees así? Sí. ¿No crees que las cosas pueden durar eternamente? Jamás. Estoy súper triste ahora mismo. Ya lo sé. Bueno, da igual, voy a pasar esto por alto. Estoy muy enfadada también. Laura se queda en shock y reconoce estar un poco molesta con estas palabras. Este clip ha causado furor y la propia Laura ha explicado en sus redes lo difícil que le resultan las despedidas de cualquier tipo. Intensidad pura y dura. Yo me acuerdo que ese capítulo en concreto era una semana bastante complicada para mí y fue muy difícil grabarlo y se me hace imposible escucharlo, que yo normalmente lo que hago es escucharlos para saber un poco, pues, de lo que hablamos y poder contaros por aquí, pero este se me hace imposible, o sea que nada. Una conversación que no puede volver a ver por las emociones vividas, aunque también hablan de cómo gestionar estas despedidas y de lo importante que es acabar también como en algún momento comenzó. Laura reconoció que en el pasado con su ex no se despidió muy bien y Risto aseguraba que él siempre ha sido quien ha cortado sus relaciones, algo que siente como un problema. Podemos decir un hasta pronto, es una manera de despedirse, terminaba diciendo la pareja. Dinos por aquí abajo qué opinas de la conversación, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.